Activa, San Martín fue la anfitriona de la sexta jornada para el desarrollo productivo y de servicios del sector privado. El gobernador Claudio Poggi presidió la nueva jornada en el norte serrano y reiteró que el objetivo es fortalecer las redes entre el gobierno provincial y el sector privado para que se generen puestos de trabajo, se restablezca la paz social, se reconstruya el tejido social y la familia y se recupere la institucionalidad. San Luis, iniciamos con más noticias, edición mediodía y arranca una nueva semana. ¿Cómo estás, Romina? Hola, Néstor. Muy buen día, buen comienzo de semana, buen lunes para todos. Una jornada donde vamos a estar nosotros compartiendo una hora con toda la información más destacada. Sobre todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Una semana que arranca con fresquito, ¿no? Con un clima lindo, nublado, por lo menos aquí en la ciudad de San Luis, ¿no? Y como siempre, la humedad. Mucha humedad. Villa Mercedes estaba más fresquito cuando llegamos acá a San Luis. La verdad que, bueno, se notaba un poquito más de calor y húmedo. Eso sí. Vamos a ver cómo están las imágenes que toman nuestras cámaras de San Luis Más en diferentes localidades para ver cómo está ahora en este momento. Bueno, y en esta oportunidad estamos observando centro de San Luis, Plaza Pringles, movimiento típico en el comienzo de la semana, volviendo con las actividades como siempre, entre el colegio y bueno, cada una de las actividades que se desarrolla como siempre en los días lunes. Bueno, allí vemos la Casa del Poeta Agüero, las Sierras Comechingones de fondo, en la Villa de Merlo. También mucha circulación a esta hora de vehículos, por supuesto chicos que salen de los colegios, las personas que ya regresan a sus hogares o van a trabajar también. Y un cielo casi, bueno, todo nublado básicamente allí en la Villa de Merlo también, como aquí en la ciudad de San Luis. Potrero de los Funes y nuestras sierras, ahí estamos observando, día nublado. Creo que la nubosidad la vamos a tener durante esta jornada en casi toda la provincia. Y estamos observando en este día, como en este lunes, Potrero de los Funes, este lago hermoso. Y bueno, ahí vemos imágenes otra vez de la ciudad de San Luis, en este caso Avenida Circunvalación, la cámara que tenemos en el hito del Bicentenario, ahí cerquita de Terrazas del Portezuelo. Mucha circulación de vehículos a esta hora y por supuesto allí se ve todo totalmente nublado en la ciudad de San Luis. Amaneció nublado en el día de hoy, se va a extender la nubosidad a lo largo de los próximos días y atención que según la red de estaciones meteorológicas se esperan lluvias para el miércoles y un descenso en las temperaturas. De esto vamos a estar hablando seguramente, pero ahora tenemos más títulos y los compartimos. Fin de semana fatal. 4 personas perdieron la vida entre el sábado y el domingo en 3 accidentes en rutas y autopistas de la provincia. Una mujer murió cuando el auto en el que viajaba volcó en la autopista 25 de mayo. Un motociclista falleció en la colectora que sube desde el viaducto del Portezuelo hacia la avenida Santos Ortiz. Y en el norte, en la ruta provincial número 1, 2 personas que viajaban en una moto murieron al chocar con un automóvil. Impuestos, nuevo vencimiento. La Dirección de Hacienda Pública extendió el plazo para abonar con descuento por pago contado en impuestos provinciales. Ahora la fecha límite es el 31 de marzo para el abono anual de contado del inmobiliario urbano y suburbano, además de automotores, acoplados y motocicletas. Se mantienen los descuentos por pago al contado y por buen contribuyente. El trámite puede hacerse online. Visita a los barrios. La Municipalidad de la Ciudad de San Luis continúa los trabajos con relevamientos integrales en los barrios de la capital puntana. Este lunes, el intendente Gastón Issa visitó el barrio Pueblo Nuevo, donde encabezó una reunión más de su gabinete y luego recorrió las calles para dialogar con los vecinos e inspeccionar los trabajos a realizar. Lo adelantábamos en los títulos y luego de inaugurar una nueva jornada de San Luis Activa, este sábado el gobernador Claudio Poggi aprovechó la oportunidad para visitar la localidad de Villa de Praga. Y en esta oportunidad lo hizo visitando nuevamente la planta de molienda de minerales que pertenece a la familia López. Es una molienda que se puso en marcha en el 2015, en el último año de mi otra gestión como gobernador, y veo cómo ha crecido, una molienda de minerales, de cuarzo, de feldespato,
que agrega valor a la producción de la zona, ¿no? Porque todos los proveedores mineros de la zona proveen a esta molienda y la molienda también provee a empresas que le agregan valor también, porcelanatos y productos más terminados en la misma provincia de San Luis. Así que eso es lo que estamos buscando en San Luis. Están invirtiendo en una molienda nueva, en un equipamiento nuevo, de una inversión millonaria, para quintuplicar la producción, y la verdad que eso genera también nuevos puestos de trabajo y más desarrollo en la provincia, en un departamento donde hay que, tan rico y tan hermoso como es el departamento de San Martín, desde lo minero, desde lo productivo, desde lo turístico, tratar de potenciarlo para que nuestros chicos, nuestros hijos se queden aquí y tengan su oportunidad de trabajo aquí en el departamento. Esto en concordancia también con todo el desarrollo productivo que usted está impulsando. Claro, y vamos a estar al lado de la actividad privada para que pueda consolidarse, crecer, consolidar su puesto de trabajo y generar nuevos puestos de trabajo. Contento personalmente porque él vino en su gestión anterior y vio el crecimiento que hubo en la planta, así que eso quiere decir mucho de él, que es observador y ve lo que hemos crecido, y poniéndole mucha fe y esperanza en su mandato. Nosotros nos dedicamos básicamente a moler piedra para industrias del cerámico, del porcelanato, del vidrio, y nosotros estamos generando unos 11, 12 puestos de trabajo hoy en día, pero estamos con una planta nueva, la cual llevaría unos de 9 a 12 puestos más. Eso sería acá en la planta. Después, los mineros que nos proveen, como es la toma, Paso Grande, las vertientes, las aguadas, las lagunas, y tenemos un pequeño porcentaje que viene de otra provincia, pero es mínima, es un 5%, el 95% es de acá de la zona. Cada minero tiene 5 o 6 empleos más, ya estamos hablando de 40, 50 familias como mínimo. Estamos creciendo y bueno, ahora tenemos un parate del país, pero con toda la fe que vuelva a arrancar pronto y preparándonos para eso. Una nueva edición se desarrolló en esta oportunidad en San Martín. Estamos hablando, San Luis se activa. Fue la sexta para el desarrollo productivo y de servicios del sector privado. Justamente esta jornada estuvo encabezada por el gobernador Claudio Poggi en la sede de la UPRO de San Martín. Y nosotros dialogamos con emprendedores y productores que asistieron a esta reunión. Mi emprendimiento se llama Kio, jabones artesanales elaborados con leche de cabra y aceites vegetales. ¿Qué te parece en estas jornadas productivas donde vos podés mostrar tu producción? Me parece que está muy bueno porque si no, no hay salida para la venta. La idea mía de unirme con un productor de cabras y utilizar la leche para hacer estos jabones es que este producto, esta nueva industria, salga desde acá, desde San Martín hacia el resto de San Luis, el resto del país y, ¿por qué no?, a nivel internacional. La leche de cabra es regeneradora de la piel, es para la psoriasis, eczemas, dermatitis, es el mismo pH que el ser humano, por ende no te cambia el pH y protege la piel. ¿Estas charlas y capacitaciones te son útiles para tu negocio? Sí, absolutamente. Representamos a Farina Centro de Placa, estamos ubicados en Villa Mercedes, brindamos el servicio de la venta de placa de la línea FAPLAC y tenemos el servicio de corte y de pegado cantos. ¿Me resulta interesante el intercambio que se genera con la parte pública y privada? Nosotros hace 5 meses que estamos acá, pues somos de Mendoza y hemos venido a poner un local de negocio acá nosotros. Lo bueno de que tiene lo que es San Luis es que tiene un buen capacidad del público, que acepta muy bien la referencia de la marca, de la línea que trabajamos nosotros, y lo ideal sería expandirnos más a distintos lugares de la provincia. Mi emprendimiento es Guapitas, diseños portátiles. Hago riñoneras, bolsitos, billeteras. ¿Todo confeccionado por tus manos? Todo lo hago yo. El diseño, corto la tela, pongo los cierres, coso, todo lo hago yo. ¿De qué localidad venís? Yo vivo cerca de las chacras, en el campo, y mando mis productos para todo el país. ¿Qué te parecen estas jornadas productivas para mostrar lo que vos haces? Hace 7 años que vivo acá y es la primera vez que expongo mis cosas, así que está bueno porque es una manera de que te conozcan también. Es la primera vez para mí. La verdad que está buenísimo, sí, me parece que está bueno el proyecto, sí. Es un emprendimiento de hilado de lana pura de oveja, en este caso estoy trabajando con merino, son las ovejas de acá de la zona. El método que usamos es el método ancestral de hilado de lana manual con uso artesanal, como hilaban nuestras abuelas. Hoy me
llevé la gratísima sorpresa de que se acercaron un montón de jóvenes para con la curiosidad de querer aprender esta técnica, que ya se está perdiendo. Así que nos vamos de acá muy contentos con la meta cumplida de haber despertado la curiosidad por esta técnica ancestral. Y me encantaría poder compartirla y transmitirla. Este fin de semana, el Parque de las Naciones estuvo de cumpleaños, el número 20. Y en esta oportunidad, desde el Ministerio de Turismo y Cultura, brindaron un espacio para todos los emprendedores y productores para que puedan, bueno, comercializar sus productos. Adrián, ¿cómo participa del evento? Está muy bien, ya hace años que estamos participando de las ferias. Se está trabajando bien. Bueno, el emprendimiento de panificados, tenemos desde, panificados integrales, roscas, también pastelitos. Hacemos, sí, también el pedido, estamos en la feria acá, y si no, hacemos a domicilio. O sea, trabajamos desde casa y también hacemos reparto. De acá de la zona sur, del barrio Linz, y hace como 7 años ya. Bueno, mi emprendimiento es de chocolates artesanales. Tenemos lo que es huevos de Pascua, tabletas de chocolate, también tenemos chupetines y Oreos bañadas. Sí, es la mejor temporada, yo preparándome a full, hace 9 años que hago chocolate y bueno, esto es lo que más me gusta hacer, lo que son los huevos de Pascua. Desde 900 pesos, el más chiquito, hasta este que es de medio kilo en 8000. Ya tengo como 20 huevos pedidos, son las personas que todos los años me piden y bueno, y acá mucha gente me pregunta y les doy tarjetita, cosa de que después me puedan contactar. Bueno, nosotros estamos mostrando lo que es nuestro emprendimiento, que se llama Power 3D. Nos dedicamos a hacer impresiones, también queremos más adelante hacer prótesis. No solamente hacemos impresiones, nos dedicamos a hacer sublimados, plotter. Es una pyme dentro de todo grandecito. Ya venimos hace 2 años ya trabajando con esto, gracias a Dios. Tenemos mates, tenemos figuras de acción, tenemos relojes que son como el de la Bella y la Bestia, que son como copias originales de las que venden en Disney. Figuras también. Espadas, portapanchos, hacemos un poco de todo. Nuestra página de Instagram, Power3DSL. ¿Es emprendedora también? Sí, los juguitos congelados de frutas. Me queda de durazno, melón, naranja, chocolatada y solo eso. Traje más, pero ya se vendió todo. Cada vez que hay feria con los chicos, sí, ya son clientes todos los artesanos. Bueno. Y son de fruta natural, muy ricos. Bien, es un lugar donde se mueve mucho, se ve mucha gente, promocionamos nuestros productos, es todo artesanal, todo lo hago yo, o por lo menos el 90%, y bueno, es una linda movida. El fuerte es el shampoo y acondicionadores sólidos. Después tengo los oleatos, pasta dental, jabones, desodorante. Tenés para la caída del cabello, para masaje, tratamiento capilar, para todo. Y en esta jornada de festejos por los 20 años de la refundación del Parque de las Naciones, nosotros dialogamos con los vecinos que participaron y pudieron disfrutar de diferentes actividades. Tenemos la Feria de Productores, que siempre el Ministerio de Producción colabora con los eventos que hacemos en el parque. También tenemos algunos lugares para un patio de comidas, que viene la gente también, requiere también alimentarse cuando viene, pasar un buen momento, comer unas hamburguesas, unos panchos, pochoclos también hay, así que la gente del Trapicha está presente aquí también. También tenemos la gente de la Municipalidad de San Luis, que se ha sumado también con su carpa en todas las campañas de reciclaje y demás que tienen. Así que la verdad que tenemos todo el parque a disposición de la familia a disfrutar el día. Hemos hecho algunos trabajos en pista que nos habían pedido los usuarios, sobre todo lo de las pistas de bicicletas. Hemos puesto pinturas y demás que nos han pedido en la superficie, pero también se están haciendo trabajos puntuales en el Parque Cuarto Centenario en relación a iluminación. Tenemos varios parques, por ejemplo el de San Gita, que tuvimos el desafío y hemos cumplido el objetivo de hacer la reapertura de la pileta ahí en el Parque San Gita, que era un desafío en la primera etapa, en los primeros días de gestión. Ya está el Parque San Gita reinaugurado con la pileta que convoca a muchos ciudadanos de ahí de la zona. Bueno, ¿qué pasa con aquellas ONGs, agrupaciones que quieren venir a dictar alguna actividad acá o hacer algún evento? ¿Con quién se tienen que comunicar? ¿Qué tienen que hacer? Tenemos un área de coordinación de actividad que está a cargo de Germán Aime, que él hace recepción de todas las solicitudes, y a su vez también tenemos códigos QR que están en la entrada de los parques, del parque, con todas las actividades que tenemos en el parque, pero tienen que venir con nota y de ahí se deriva al área de calidad, que
supervisa la actividad que se va a realizar y si es apta para el parque, se le da continuidad por medio del área de coordinación de actividad. Jonathan, ¿disfrutando el evento? Sí, gracias a Dios, muy lindo y en familia, lo principal en familia. Se disfruta, se ve algunas cosas, se aprecia alguna artesanía, comida regional, así que todo muy lindo. ¿Hace mucho son vecinos de esta zona? Sí, sí, sí. Bueno, imagino que vieron todo el proceso del cambio del parque, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cuando vine a vivir acá era... No, nada. Sí, sí. ¿Y ahora vienen siempre, seguido, regularmente? Siempre vengo, sí, sí. ¿Con quién has venido? Con mi señora. ¿Se enteraron previamente que cumple años del parque o se enteraron acá? No, le enteramos. ¿Qué le gusta más de todas las actividades? Así como bailan todos acá. La zumba. Y de momento estamos esperando de que terminen de jugar los niños. Ajá. ¿Están dibujando? Sí, algo así, están jugando juegos de memoria y esas cosas. ¿Y vienen regularmente al parque? Sí, somos asiduos porque somos vecinos. ¿Están en familia? Vienen en familia, con mi cuñado casualmente que vino de Buenos Aires, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Para nosotros es normal, siempre participamos de todo tipo de eventos, pero para ellos es como la primera vez. Solemos venir bastante seguido. ¿Por qué les gusta? Y porque es un lugar natural, que se puede disfrutar de la naturaleza, del aire libre y bueno, estar tranquilos. Cuando uno nombra a la Quinta Brigada Aérea es motivo de orgullo para todos los sanluiseños. En esta oportunidad también ha sido llamada, o como lo conocemos, cuna de halcones, cuna de héroes. Estuvo de festejo, cumplieron 75 años. Se hizo el acto en la base en Villa Reynolds y contó con la participación del gobernador Claudio Poggi. Cumplimos 75 años esta Quinta Brigada Aérea, Brigada Heroica, y realmente estamos muy conmovidos por la concurrencia de la máxima autoridad de la provincia, máxima autoridad de la ciudad de Villa Mercedes. Realmente estamos conmovidos y muy ilusionados que esto siga así, este intercambio que hay entre la comunidad, la Quinta Brigada Aérea, así que muy emocionados por todo lo que estamos viviendo. Tuvimos una sorpresa muy especial en estos 75 años porque hoy pudimos enarbolar aquí en este monumento de la 4B, la bandera que estuvo en el Templo Santo Domingo, donde están los restos del general Don Manuel Belgrano. Esa bandera fue donada por la Academia Belgraniana, fue traída aquí y la hemos enarbolado hoy y ya está flameando en nuestro mástil, así que eso fue una sorpresa especial que tuvimos en este día tan importante para la Quinta Brigada Aérea. También sabemos que hubo reconocimientos muy importantes en lo que tiene que ver el tema de la comunicación para los visitantes. Exactamente, recuerden aquí que en la Quinta Brigada Aérea tenemos un museo histórico. Ese museo histórico hoy por hoy cuenta con una cartelía en sistema braille para aquellos no videntes y hemos abierto la posibilidad a aquellas personas con esta discapacidad que puedan también venir a nuestro museo histórico y puedan tener y puedan observar y puedan aprender todo en el sistema braille que nos ha donado el profesor Jalí Funes, realmente en un acto muy desinteresado y por eso lo hemos premiado como amigo de la Quinta Brigada Aérea. Las puertas de la Quinta Brigada siempre están abiertas para toda la comunidad de Villa Mercedes y de la República Argentina. Me invitaron que viniera solamente a participar del evento y bueno, tengo este reconocimiento, amigo de la Quinta de Brigada. Para mí es un honor estar aquí en este lugar, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los trabajos que hicieron para llegar a esta instancia? Todo el museo está completamente en cartelería braille y también hice un libro con los 9 héroes nuestros de la Quinta de Brigada también. El gobierno y el municipio informaron a los vecinos sobre sus derechos como consumidores. Fue con una actividad en la Plaza Pringles. San Luis estuvo en la Asamblea del Consejo Federal de Cultura, que contó con la presencia de las máximas autoridades de cultura del país. La Secretaría de Discapacidad coordina una agenda con las universidades de San Luis y la UELP para fortalecer acciones comunes. Amplia presencia de ONGs en un nuevo encuentro de fortalecimiento de asociaciones. La actividad se hizo en la localidad de Potrerillo. Brote histórico de dengue. 79 muertos y más de 120.000 casos desde julio. Buenos Aires, Misiones y Chaco, los distritos más afectados. Milei desafía. Si el DNU se cae en diputados, vamos a volver a la carga con otros DNU. Admitió diferencias con Victoria Villarruel. Tucumán, una promoción de sándwich de milanesa a $1.50, terminó en caos. Una multitud se agolpó frente al local, hubo incidentes y un herido.
con Autoferia by Lorenzo. Llévate tu Bike X35 desde 24 millones de pesos. Podés financiar hasta el 70% a tasa del 13,9%. Últimas dos unidades. Bike X35, donde la elegancia se encuentra con la potencia. Te esperamos en Avenida España 1150, San Luis. Visita nuestra web www.autoferialorenzo.com. Grupo Lorenzo. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAB elegí más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAB. Me siento hermosa con mis axilas. Tenés ideas, tenés proyectos, pero ¿tenés quien te acompañe? Banco Credicop. Para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tu bolsillo te agradece. El planeta también. Coca-Cola retornable. Magia que vuelve. Escape Perfecto, seguimos sumando diversión y alegría. Bienvenidos a Escape Perfecto, dale, 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 dale. Agarra premios y andate, agarra, agarra, agarra. Salí, 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 afuera, afuera, afuera. Vamos, vamos, dale, dale. Impresionante. Escape Perfecto, lunes a viernes a las 21:45 por San Luis Más. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de Qatar? Mirá que esa no se lava, ¿eh? Inhala, podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. Ala, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mirá que te lavo. Atención. Los beneficios por pago contado anual se extienden hasta el 31 de marzo. Pagá de contado el impuesto automotor y el inmobiliario y accede a descuentos de hasta el 70%. Recordá que hay tiempo hasta el 31 de marzo. Ingresá a la página de rentas con tu clave fiscal y realizá los trámites desde tu casa o acércate a la oficina más cercana. No te pierdas esta oportunidad de pagar hasta un 70% menos. San Luis, la provincia. Verano. Con más noticias, edición mediodía, y la Universidad de La Punta dio inicio al ciclo electivo 2024 y lo que hizo fue darle un enfoque distinto a lo que es el sistema educativo para mejorar la experiencia de sus alumnos. La Casa de Altos Estudios ahora cuenta con dos aulas híbridas, también con una subárea de bienestar estudiantil y una revista de lectura renovada. De los alumnos de carreras ULP empezaron el cursado de las clases, de las materias, y el día 13 de marzo iniciaron los alumnos de UNTREF. En esa oportunidad, bueno, tuvimos un acto de bienvenida donde nos acompañaron diferentes autoridades. También hicimos la presentación de una nueva área que dedicada a los estudiantes, que es bienestar estudiantil, que tiene el fin de acompañar a los estudiantes a través de un gabinete de accesibilidad, a través de las becas, a través de la posibilidad de que puedan usar nuestras residencias cuando tengan que hacer una práctica aquí en la capital. Tenemos mucho alumnado del interior y, bueno, para colaborar obviamente tenemos las residencias que son sin costo para ellos. También, bueno, hicimos la inauguración de la aula híbrida. En particular ese día del acto hicimos, bueno,
Nos acompañaron 150 personas presenciales, 200 virtuales por Zoom y más de 500 a través de YouTube. El aula lo que nos permite es que los alumnos puedan acceder a laboratorios y prácticas como si estuvieran presentes. Prácticamente están visualizando lo mismo que los compañeros los escuchan porque tenemos micrófonos de ambiente, pueden hablar como si estuvieran ahí con el docente o con los compañeros. Bueno, va a mejorar obviamente la experiencia educativa y también que los alumnos que tenemos en el interior puedan participar de esa actividad y por ahí no tener que hacer un viaje hasta la capital. Empezamos con todas las carreras, tenemos las carreras que tienen que ver con el Instituto de Comunicaciones de Arte, donde tuvimos alrededor de 800 ingresantes, el Instituto de Ciencia y Tecnología, donde también tuvimos alrededor de 1.100 ingresantes. También está el Instituto de Idiomas, que es parte de nuestras propuestas de ofertas académicas, donde tenemos más de 6.000 alumnos cursando en los cursos de los distintos niveles de los más de 15 idiomas que tenemos. Próximamente tendremos las inscripciones de las carreras convenio con UNTREF, que van a ser en el mes de mayo, para empezar el curso de ingreso en agosto y, bueno, iniciar el dictado formal de las materias en el 2025. Y llegó el momento de hablar del deporte, pero ahora lamentablemente para hablar sobre un episodio lamentable y que de alguna manera preocupó a todos este domingo por la noche. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Néstor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, hoy es la noticia de la que habla el mundo del deporte, el mundo del fútbol principalmente. Son imágenes que verdaderamente impactan, la de un jugador que se descompensa en pleno partido y hay que actuar rápidamente. Bueno, sí, ahí aparece la tarea de los facultativos. Y que recordemos que la primera asistencia fue de parte de un compañero de estudiantes, justamente. Correcto, del Colo Ascacíbar. Sí. Pero para interiorizarnos sobre lo que sucedió, ¿cómo pasó? ¿Hay forma de prevenir lo que le sucedió a Javier Altamirano, que hoy, por suerte, pareciera se estar recuperando favorablemente? Bueno, vamos a hablar con un especialista, con el médico deportólogo Porporato, a quien tenemos en comunicación en este momento vía Zoom. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente. Y la pregunta es, ¿hay forma de prevenir lo que le sucedió a Altamirano? Sí, hay forma de prevenir. En el caso de Altamirano, por lo poco que se sabe, es un paciente, un deportista que no tenía antecedentes de haber hecho epilepsias anteriormente. Por eso está muy bien estudiado que toda la serie de estudios que le hicieron durante su internación en la noche de anoche, donde lo que primero fueron a buscar fueron tumoraciones, fueron a ver otras patologías que pueden producir la convulsión. Convulsión que puede o no venir de un extracto epiléptico y que realmente lo que habría que buscar si el paciente tiene epilepsia o no tiene epilepsia como una de las causas de convulsión. ¿Esto puede manifestarse repentinamente, no necesariamente tener algún antecedente como sucedió? Como ocurrió en él, se presentó sin antecedentes previos por lo que dijo su médico, el médico del club. Ahora, en un paciente que ya tiene epilepsia, ¿sí? Y estaría muy bueno explicar esto, la epilepsia es una enfermedad neurológica, uh-huh, que para hacerlo muy claro, la epilepsia es similar a un arbolito de Navidad. Nosotros tenemos neuronas en la cabeza que se van prendiendo de a una, como un arbolito de Navidad. En la epilepsia esas luces se prenden todas juntas. Hay una descarga eléctrica muy aumentada respecto a lo que ocurre siempre y en esos casos produce el efecto que es la convulsión, que es uno de los síntomas de la epilepsia. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos un deportista que tiene epilepsia y está medicado, 70% de los epilépticos no tienen ni siquiera una convulsión durante muchos años, ¿sí? Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Quiere decir que puedo tener epilepsia, estar entrenando y medicado aún. Lo que pasó acá que es un episodio aislado de convulsión. Una convulsión puede ser por epilepsia o no por epilepsia. Y ahí son los estudios que hay que hacer posteriormente, ¿no? Uh-huh. ¿Esto tiene que ver con el alto rendimiento, con la presión, con algún estado de ánimo del momento o previo? Es muy buena la pregunta, por eso es muy difícil a veces estudiarlo. El alto rendimiento en sí no produce convulsiones solas, no está registrado de que haya una enfermedad que produzca convulsiones dentro del alto rendimiento.
Lo que sí están radicados son convulsiones aisladas que no están asociadas a epilepsia, que es lo que hay que estudiar en Altamirano. Entonces, la pregunta es, si hago mucho ejercicio, porque esto va a estar hoy en la charla de todas las mamás que hacen deporte, ¿no? Sí, claro. Si hago mucho ejercicio de repetición, ¿voy a tener convulsiones? Y lo más probable es que no. Y si yo tengo epilepsia, ¿puedo tener convulsiones? Si no está medicado, sí. La pregunta es, ¿tengo o no epilepsia? Y obviamente toda persona que hace actividad física de alto rendimiento debe tener su chequeo médico actualizado, que es lo más importante. Uh-huh. Doctor, esto fue ante las cámaras del mundo, obviamente. ¿Qué hay que hacer en este caso? Porque pasó en un partido profesional, pero puede pasar en un club de barrio, en cualquier situación. ¿Qué se debe hacer? Entra acá el mito de la convulsión, que está muy bueno que estos temas surjan porque son muy importantes. Número uno, cuando hay una convulsión, no hay qué podamos hacer en una cancha para parar esa convulsión. La primera cosa que todo el mundo dice, agarrarle la boca, ponerle algo en la boca porque se va a tragar la lengua. Uh-huh. Y eso desmintámoslo. No existe que se trague la lengua el que tenga una convulsión. Lo más probable es que lo terminemos lastimando, que se lastime el que lo quiera hacer porque le va a morder la boca, porque al ser un movimiento clónico intenso, con él la mandíbula puede llegar a romper hasta miembros del que quiera ayudarle con la boca famosa que se va a tragar la lengua. Número uno, no hay que hacer eso. Número dos, los movimientos son clónicos, tónicos. Es decir, no hay cosa que ustedes puedan hacer para mantenerlo quieto al jugador. Bien. Entonces, lo que hay que hacer es acompañar el movimiento, evitando las lesiones externas. Es decir, si hay al lado agua, a un cable, elementos cortantes, tratar de aislarlo de esos lugares. Segundo, si está en el cemento, por lo general hacen golpes en la cabeza, hay que tratar de amortiguar los golpes con lo que se tenga, una almohada, una colchoneta, además, próximo al deportista, y sobre todo rápido activar el sistema de emergencia, acá en San Luis el 107, y si hay ambulancia, como muy bien hicieron ayer, en 5 minutos estaba la ambulancia en el campo de juego. Uh-huh. ¿Cómo es el después? Porque obviamente ahora al jugador se le están realizando estudios para saber en qué condición se encuentra, si se va recuperando favorablemente, pero ¿cómo es el después y cuánto tiempo demanda? Es bárbara la forma en que ayer hicieron todo, porque me encanta cómo fue trabajando la parte médica en eso. Fíjense que rápido se intervino en la urgencia, el paciente rápido se lo saca de la cancha, el sistema médico tiene que internarlo rápidamente porque lo que no sabemos es si va a seguir convulsionando o no va a seguir convulsionando. Por lo general después tienen algo que se llama el estatus, donde él queda con cierta inconsciencia, no sabe lo que le pasó, y eso dura aproximadamente más de una hora o más. Según eso que pasa, de cuánto dura esa inconsciencia, incluso vamos a depender nosotros de qué estudio vamos a hacer. Si esta persona no tiene epilepsia, hay que buscar la causa de su convulsión. Si tiene epilepsia, hay que controlar cómo está su medicación, si hay que hacer algún retoque, o qué es lo que perturbó que él tenga una nueva convulsión a causa de su epilepsia. Pero lo que se hizo ayer quedó muy gráfico de cómo se tiene que intervenir. Lo que no nos ponemos de acuerdo a veces es cuándo va a volver otra vez al campo de juego. Bien. Entonces, lo que vemos es, ¿se encontró alguna patología de base? ¿No se encontró? Y según eso, el médico es el que da el alta. No debería volver inmediatamente ese deportista hasta que no se dé un alta correcta para saber cuál fue la causa y evitar que el evento ocurra de nuevo. Doctor, como siempre ha sido muy claro, muy gentil, y le agradecemos estos minutos con más noticias. Bueno, un gusto estar con ustedes, un saludo. Que esté muy bien, muchas gracias. El tema del que habla el país futbolero y las imágenes que recorren el mundo. Insistimos, por ahora se está recuperando favorablemente el jugador Javier Altamirano. Ahora sí, nos metemos en el ámbito estrictamente de lo deportivo y repasamos lo que dejó un encuentro de fútbol infantil que tuvo como protagonista en San Luis a Sportivo Estudiantes.
El encuentro se empezó a desarrollar muy temprano, 9 de la mañana, acá en el Coliseo y también en el predio del Ejército, donde estábamos jugando con categoría promocional, chicos de 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 años. Y en el predio del Ejército está jugando categoría sexta, séptima, octava y novena categoría. Bueno, ¿tuvo algún valor la entrada o no? Un valor simbólico de 500 pesos para poder cubrir los gastos arbitrales y bueno, trajimos paramédicos para la seguridad de los pibes, así que más que todo por eso. Participaron hoy en este encuentro, tanto nosotros como Corazón de Búfalo, todas las categorías están compitiendo ya en la Liga Sanluiseña. Bueno, ahora Liga Sanluiseña, las primeras dos categorías, las más chiquitas, van a ser sin puntos. Es una prueba piloto que se va a hacer para ver si podemos lograr reducir un poco la violencia en las canchas, ¿no? Pero lo más importante acá es que los chicos se diviertan, que sigan creciendo, que vayan aprendiendo, que se formen como personas primero que todo, y después como jugadores. Eso es lo más importante. Y para ellos me imagino que es un gran acontecimiento utilizar la cancha donde juegan los de primera. Bueno, la verdad que agradecido a la comisión por habernos prestado la cancha. Sabemos que el plantel profesional la tiene que tener siempre al 100 para disputar los encuentros que tiene. Y bueno, jugar acá es algo especial y los chicos se motivan muchísimo. Y los papás también les encanta. ¿Sí? La iniciativa Moda Circular, una feria social, es un espacio que se le ofrece a los emprendedores. Es una feria comunitaria en donde, bueno, tiene la posibilidad de poder ya ofrecer sus diversos productos. Se encuentra en la peatonal Rivadavia. Un poco la crisis, digamos, ha hecho que crezca el auge de la movida circular, digamos, de la economía circular, pero al mismo tiempo hay toda una generación que es mucho más consciente sobre la contaminación del planeta y la producción de la ropa a la hora de la contaminación. Entonces, a partir de allí es que surge este proceso de que se abocan más a comprar ropa vintage, secondhand y toda ropa, digamos, que se hace una selección de ella y se la deja preparada, si no está preparada, para reutilizar. Con tal de achicar, digamos, o aportar desde un lugar como persona, digamos, a que no se siga contaminando el planeta. Y trabajamos mucho todo el tiempo en esta cuestión de acompañarnos cuando uno está trabajando en la mañana, el otro le vende y trabajamos en comunidad, entonces a partir de allí se crea un lazo totalmente diferente, es más un trabajo comunitario el que tenemos en Feria Vasca, donde nos acompañamos constantemente en el proceso de poder hacer que al otro también le sirva y al mismo tiempo pueda tener otras oportunidades de trabajo, ya que definitivamente la situación económica no está para solo sostenerte de un solo trabajo. Y nosotros arrancamos básicamente desde los 1.000 pesos para arriba, ya que nuestro sistema de obtener las prendas es básicamente consignación. A partir de allí la persona le pone el precio según su necesidad y según lo que quiera lograr. Soy de Buenos Aires, entonces fue como, sí, una provincia distinta. Bueno, tratar de, qué sé yo, se llegara al público me costaba un poquito. Igual ya había trabajado anteriormente en ferias y bueno, no fue tanto, pero sí adaptarme obviamente al ritmo que tiene esta peatonal. Así que, aquellas personas, bueno, que están escuchando y por ahí quieren emprender, ¿qué les dirías? Que se animen, que dejen los miedos. Acá hay lugar para todos. Acá somos un grupo de jóvenes que estamos dispuestos a siempre a recibir a todas las personas que quieran emprender, porque creo que es lo nuevo, es lo que inspira a muchísima gente también, esto que estamos haciendo nosotros, a poder de repente vienen a comprar y le comentamos, che, ¿te parece traer tus cosas? Y se motivan, vienen. De hecho, tenemos ahí en el fondo varios emprendedores con sticker, con medias, con... Y todos vendemos. Vienen, de hecho, chicos desde otros lugares, de Juana Coslay, que vos decís, viste, se toman el trabajo de venir hasta acá porque de repente también acá se mezcla lo que es la ropa con tomarte un cafecito en el fondo, pasarla bien, escuchar música. Israel ofrecerá una tregua de 6 semanas en Gaza a cambio de 40 rehenes. Enviará una delegación a Qatar para negociar con Hamas. El presidente ruso Vladimir Putin seguirá al frente del Ejecutivo ruso hasta 2030. Logró la reelección luego de superar el 87% de los votos. Haití sigue la violencia y hay saqueos en la capital. La policía liberó un barrio controlado por el líder pandillero Barbecue Charicier. Cientos de personas protestaron por la falta de comida y los cortes de luz en Santiago de Cuba, segunda ciudad más importante de la isla.
Venezuela, el Partido Socialista Unido postuló formalmente a Nicolás Maduro para una nueva reelección en la elección del 18 de julio. Hallaron un nuevo volcán en Marte que podría esconder un glaciar. El cráter tiene características que evidenciarían la presencia de agua. Río de Janeiro soportó ayer una sensación térmica récord de 62,3 grados, en medio de una ola de calor sin precedentes en 10 años. Motors, estamos en todas con vos. ¿Necesitas una moto, bici o monopatín? Visítanos. Tenemos las mejores marcas: Yamaha, Benelli, Motomel, Corben, Bajaj, Suzuki y más. ¿Se te rompió la moto? Contamos con personal calificado y repuestos originales. Visítanos, lo solucionamos de manera eficiente y ágil. Encontranos en 9 de julio 801, Ciudad Andes Motors. En todas con vos. El domingo 24 de marzo, desde las 10 horas, Hipódromo La Punta, con el Gran Premio Vicente Dupuy, te espera con sorteos de hasta 400 mil pesos en efectivo. Actividades para toda la familia, food trucks, paseo de artesanos y el increíble show en vivo de Algarroba. Los menores de 18 años entran gratis. Este 24 de marzo, desde las 10 horas, viví un domingo único en Hipódromo La Punta, donde el turf se vive. Tenemos un periódico. Quisiera presentárselos. Manur sigue hablando. Gracias. Como decía, se aprovechan de que no estamos organizados. Amor secreto al descubierto. Dame uno, quiero verlo. No, no. Melissa. Lunes a viernes a las 18. Siempre por San Luis Más. Ya está disponible el pago anual de tasas municipales con importantes beneficios para nuestros vecinos. Acércate por el edificio municipal de 8 a 16 horas o comunícate al 266-47-55-725. Municipalidad de Juana Coslay. Pura gestión. Marzo en MotoKey es increíble. Lleva hoy tu Motomel Blitz 110 Star con solo 999 mil pesos. Precio contado o en hasta 36 cuotas fijas en pesos. Tenemos 8 marcas y muchas promos como esta para vos. Para más info, ingresá a motokey.com.ar o visitanos en Avenida España 1141, San Luis. Bienvenido a tu libertad. Bienvenido a MotoKey. Grupo Lorenzo. Olé increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de Visa. Atención, los beneficios por pago contado anual se extienden hasta el 31 de marzo. Pagá de contado el impuesto automotor y el inmobiliario y accede a descuentos de hasta el 70%. Recordá que hay tiempo hasta el 31 de marzo. Ingresá a la página de rentas con tu clave fiscal y realizá los trámites desde tu casa o acércate a la oficina más cercana. No te pierdas esta oportunidad de pagar hasta un 70% menos. San Luis, la provincia. Dante, ¿es verdad que ganaste la camiseta? Ah, sí. ¿Esta? ¿La que tiene las manchas de Qatar? Mirá que esa no se lava, ¿eh? En ALA podemos remover hasta las manchas más difíciles, pero esta vez no quisimos hacerlo. Esas manchas de orgullo no se lavan. Entérate más acá. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Mira que te lavo. Con
Continuamos con más información y en este caso la Municipalidad de San Luis realiza diferentes relevamientos integrales en los barrios de la capital. Y en este caso el intendente de la ciudad, Gastón Issa, estuvo en el barrio Pueblo Nuevo, donde dialogó con vecinos, mantuvo una reunión de gabinete y también inspeccionó las obras que se realizan en la zona. Esta modalidad la venimos implementando del día 1. Hoy hicimos una reunión de gabinete en el barrio Pueblo Nuevo y después, por supuesto, haciendo un recorrido por el centro de atención al vecino, conversando con la gente que se ha acercado a hacer trámites al CAP y también con vecinos que se acercan de manera espontánea o vecinos de acá de la cuadra que vienen a hacer un reclamo, que vienen a saludar, a conversar. Y ahora sí también con la gente de servicios públicos vamos a abordar vamos a hacer un abordaje territorial. Venimos trabajando hace aproximadamente 10 días en la zona con espacios verdes, servicios públicos, con obras privadas. Hemos relevado varios terrenos baldíos en mal estado de privados que no lo mantienen. Entonces estamos en el territorio, estamos en el barrio, como dije desde el primer día, estamos recorriendo, escuchando reclamos y solucionando, porque hay muchas cuestiones que se pueden solucionar a cortísimo plazo que dependen de una microgestión, como por ejemplo cambiar una luminaria quemada, a cuestiones que ameritan políticas públicas de mediano y de largo plazo, que tienen que ver con el agua muchas veces o con cuestión de infraestructura. ¿Cuál es la importancia que el vecino se acerque a los centros de atención? La importancia radica en que el vecino tiene que internalizar que cuando se acerca un CAP se está acercando a la Municipalidad de San Luis. Acérquense, cada delegado tiene la responsabilidad de recibirlos con la mejor atención y siempre brindándole una respuesta, por sí o por no. Bueno, es importante, ¿no? La visita. Sí, muy importante. Trabajo de la municipalidad. Sí, para mí sobre todo. Acá hemos sido premio nosotros acá. Por lo menos siempre acá. Y nosotros, la particularidad con ella es que yo paso hace muchos años por esta cuadra y ella siempre me recibe. Sí. En invierno con algo caliente y en verano con algo fresco. Y torta frita. Pero digo lo que lo viene haciendo hace 10 años. Entonces, por eso la alegría de muchas veces haberme visto caminando por acá, como ya sea como diputado o como vecino de a pie o con nuestra ONG, y en este caso verme, acá como intendente de ellas, ¿no? Entonces está contenta de... Y es muy humilde y estoy feliz. Cambiamos de tema y el gobierno provincial extendió el plazo para el pago al contado de los impuestos inmobiliario y también automotor. El trámite se puede realizar hasta el 31 de marzo y hay beneficios importantes por el pago al contado. Estuvimos analizando el viernes la gran afluencia de público y la imposibilidad por ahí de que todos pudieran haber hecho en tiempo y forma el trámite, retirar la boleta o entrar en la web, por más que nosotros extendimos el horario hasta las 16 acá en la sede central, el viernes realmente fue un caos. Y estuvimos evaluando la cantidad de gente que había excedido y lo que en comparación con los años anteriores, y pensamos que era importante extender esa posibilidad para todos los que todavía con un esfuerzo puedan hasta el 31 de marzo pagar el impuesto anual o el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario en una sola vez y poder tener todos los descuentos que si se acumulan son hasta el 70%. El pago es por cualquiera de los canales habituales, es más, en la página de rentas pueden imprimir la boleta e ir a cualquiera de las sedes donde se puede pagar, en el banco, por Pago Mis Cuentas, en Buticash, en Pago Fácil. Y el quien tiene clave fiscal incluso puede generar la BEP y pagar a través de la web. Pero estamos acá para atenderlos a todos, sacarles todas las dudas y ya saben que los podemos atender en las 16 oficinas que tiene renta en toda la provincia y si no por la página web. Anoche la ciudad de San Luis se vistió de gala en el Cine Teatro San Luis con una presentación del espectáculo Símbolo de Paz. Lito Vitale, Hilda Lizarazo, Juan Carlos Baglietto repasaron lo mejor de su repertorio.
Con un gran espectáculo comenzaron las propuestas culturales este año en el Cine Teatro San Luis. El concierto Símbolo de Paz, que juntó sobre el escenario a Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, abrió el telón después de casi 4 meses para poder reencontrar a grandes artistas con el público puntano, que respondió a la convocatoria y ocupó la sala en un 80% de su capacidad. Nada mal para un show de un domingo por la noche. Desde hace 33 años, la dupla Baglietto Vitale recorre el país con un espectáculo musical rescatando clásicos del tango, folclore, del cancionero latinoamericano y de las mejores producciones rosarinas. Esta propuesta en particular tuvo un tinte más rockero con canciones como Alicia en el País de Serú Girán, Despiértate Nena de Pescado Rabioso y Par Mil de Divididos, entre otras. El dúo anticipó parte del proyecto musical Ahora Rock, al cual están abocados en este momento. La presencia de Hilda Lizarazu, que además de algunas de sus canciones, como Sola en los Bares y Caribe Sur, interpretó a Charlie con el tema como Bancate ese defecto, Raros peinados nuevos, entre otros, fue un bonus track para los presentes, con interpretaciones en vivo de temas que serán parte de su nuevo álbum Hilda canta a Charlie. Como era de esperar, el repertorio también incluyó un set de tangos como La Última Curva y Nada, en una noche en la que el hilo conductor fue la nostalgia propia de este género musical, pero también de aquellas canciones rockeras que fueron parte de la juventud de muchos de los presentes. Y hablamos ahora de una noticia trágica, porque este fin de semana se produjeron 3 accidentes fatales donde fallecieron 2 mujeres y 2 hombres en distintos lugares de la provincia. La serie de accidentes fatales comenzó el sábado en la autopista 25 de mayo entre San Luis y La Punta, a la altura del barrio privado Villa Aguadita del Portezuelo. Un Volkswagen Gol sufrió un vuelco en el que una mujer falleció y 2 hombres resultaron heridos. Los heridos, de 46 y 47 años, fueron trasladados por personal médico del SEMPRO al Hospital Central Ramón Carrillo. Este domingo por la noche, en la colectora noreste de la avenida Santos Ortiz, a la altura del sector de ingreso y egreso del hipermercado Chango Más, un motociclista perdió el control de su rodado, una Bugatti 300. El hombre de 46 años habría mordido el cordón con su moto y cayó al asfalto. Una ambulancia del SEMPRO lo trasladó al Hospital Central Ramón Carrillo, donde a pesar de las maniobras de RCP, perdió la vida en el shock room. También anoche, en el kilómetro 21 de la ruta provincial número 1, al norte de la provincia, 2 vecinos de Cortaderas murieron en un choque en cercanías del cruce con el arroyo Benítez. Un Ford Focus conducido por un hombre de 24 años, oriundo de Río Cuarto, embistió a una motocicleta Kiway de 150 centímetros cúbicos en el que viajaban Sandra Castillo, de 52 años, y Aldo López, de 50. Ambos fallecieron en el lugar. Este fin de semana hubo muchas actividades deportivas en toda la provincia y en nuestra ciudad capital hubo una muy interesante para chicos, grandes, de diferentes edades en el Centro Monseñor Angelelli. Y para quienes quieran sumarse, aún lo pueden hacer. Nos encontramos acá en el Centro de Convenciones Monseñor Angelelli con un nuevo gimnasio municipal. Estamos funcionando desde muy temprano, desde las 7 de la mañana. Ya estamos con actividades, lo que es pilates, yoga, gap aeróbico, pilates flex. Bueno, todas esas actividades se realizan en el turno mañana, más allá que nosotros ya contamos con la musculación y lo que es funcional. En el turno mañana, a la tarde también tenemos musculación funcional, aerobox, zumba, muchísimas actividades, deporte con contacto, que bueno, son buenos, bueno, para el vecino de la zona. Todas las actividades que se realizan desde el plano municipal son totalmente gratuitas. Un lindo beneficio para el vecino. No solamente estamos acá con la parte de actividades físicas, sino también en el polideportivo municipal. Tenemos muchas diversas actividades, deportes grupales, como el hockey, el futsal, tenemos lo que es vóley, newcom para la tercera edad, tenemos las canchas de tejo, tenemos deporte con contacto, lo que es kickbox y boxeo. Bueno, y así también nosotros los extendemos con las actividades para toda la periferia. En cada uno de los CAPs tenemos cada una de las disciplinas. Así que
Le pedimos al vecino que se acerque a cada una de las instituciones pertenecientes a la municipalidad para que se asesore de la grilla de actividades que nosotros tenemos. Para la inscripción deben traer lo que es fotocopia del DNI, el apto médico, y desde la Dirección de Deportes Barriales le proporcionamos una ficha de inscripción. Es un gimnasio totalmente completo, tenemos todo lo que es maquinaria, como así también todo lo que es para el pilates, para la parte aeróbica, step, todas esas cosas lo proporcionamos. Tenemos un gran grupo de profesores a disposición del vecino desde muy temprano, hora de las tardes, y en cada uno de nuestros centros de la municipalidad. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana a 22 horas, estamos funcionando. De esta forma hemos llegado al final de esta edición de este día lunes en Más Noticias Mediodía. Bueno, y antes de cerrar vamos a ver cómo está el estado del tiempo en las diferentes localidades y le damos el pase a nuestro compañero Nicolás Colpo, que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Nico. ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Arrancamos la semana nuevamente, un lunes gris, ya lo habrán podido ver, pero va a seguir la jornada de esta manera porque vamos a tener un cielo parcialmente nublado en la ciudad de San Luis y vamos a tener una máxima de 28 grados para el día de hoy. Así que esto a tener en cuenta antes de salir de casa. De ahí nos vamos a ir a Villa Mercedes. Atentos en Mercedes porque vamos a tener probabilidades de lluvia para la jornada, así que yo saldría bien preparado de mi hogar. Y después vamos a contarles que la máxima para hoy en Mercedes va a ser de 26 grados para el día de hoy. Y de ahí nos vamos directamente a la villa turística de Merlo, que vamos a tener 32 grados. Sí, temperaturas altas en Merlo también, vamos a tener 32 para hoy. Esa va a ser la máxima de la jornada, pero bueno, estamos hablando de que superamos los 30 grados ya. Y de ahí nos vamos para el norte de la provincia, que vamos a tener una máxima de 33 grados para la localidad de Quines. Temperaturas bastante altas, pero lo que en todo el territorio provincial se replica es el cielo parcialmente nublado. Y nos queda solamente el sur de la provincia, Unión, que vamos a tener una máxima de 29 para el día de hoy. Así que bueno, jornadas agradables para todos los gustos. Estamos hablando de que superamos los 30 y por otras localidades menos de los 30 grados también. Así que esa es la jornada del día lunes, como se arranca la semana y tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, yo los dejo porque hay mucha actividad por delante. Gracias, Nico. Chao, Nico, gracias. Bueno, ahí está. Jornada nubladita. Sí. Dentro de todo, el calorcito para los amantes del calor. Bueno, y antes de cerrar, queremos enviarles nuestras condolencias a nuestros compañeros de trabajo. Hablamos de Darío, de Juanita y también de Jorge por la pérdida de sus seres queridos. Mensajes de condolencias por parte de todo el equipo que conformamos el noticiero del mediodía y también de todo el canal. Mañana nos volveremos a reencontrar a partir de la hora 13 hasta la hora 14 en Más Noticias. En Más Noticias, edición mediodía. Gracias.